La Mara Salvatrucha cambia su estrategia para evitar a las autoridades. Según el FBI, los tatuajes característicos de la MS-13 podrían comenzar a ser cosa del pasado. Walter Peñate nos cuenta los detalles. La Mara Salvatrucha ha incrementado la violencia en Estados Unidos durante los últimos años y sus miembros han modificado su forma de lucir en la sociedad y han lanzado entre sus miembros la orden de no más tatuajes, según lo hace ver Alex Gies, responsable de la lucha contra las pandillas. Una de las nuevas características de los mareros es que se mezclan con las personas, lucen con ropa normal y sin tatuajes, no con pantalones caídos como lo hacían antes. Fácilmente se confunden entre la comunidad trabajadora. Los únicos que continúan utilizando tatuajes son los pandilleros que guardan prisión y están condenados a vivir tras las rejas. Solo en Estados Unidos, el FBI ha registrado casi 20.000 integrantes de la MS-13 que se mantienen organizados en clicas, que son los grupos que ejercen su poder en diferentes barrios, donde extorsionan a los comerciantes. La Mara Salvatrucha nació en las calles de Los Ángeles en los años 80. Actualmente, alrededor de 100.000 pandilleros viven en Centroamérica. Walter Peñate, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.